Con el objetivo de rehabilitar a soldados y civiles heridos durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Gran Bretaña decidió crear una unidad espinal en el hospital de Stoke Mandeville, en la localidad de Aylesbury, al noreste de Londres. En ese entonces, Sir Ludwig Gutmann, encargado de dicha unidad espinal, tomó la decisión de introducir al deporte como herramienta de recuperación física y psicológica para los pacientes. Con el objetivo de rehabilitar a soldados y civiles heridos durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Gran Bretaña decidió crear una unidad espinal en el hospital de Stoke Mandeville, en la localidad de Aylesbury, al noreste de Londres. En ese entonces, Sir Ludwig Gutmann, encargado de dicha unidad espinal, tomó la decisión de introducir al deporte como herramienta de recuperación física y psicológica para los pacientes. Esa elección incentivó la competencia entre los pacientes a través de la recreación y de las actividades deportivas. Años después, hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a esta importante reunión. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y para ello tenemos a dos ponentes que son expertas en el tema. Y bueno, para ello pues quiero introducirlas a cada una de ellas y por supuesto le doy la bienvenida tanto a Patricia Brockner y a Alejandrina Zamora. Primeramente voy a empezar por introducir a nuestra primera ponente, que es Patricia Brockner. Ella es licenciada en terapia ocupacional por la Universidad Nacional de Quilmes. También es maestra en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca, maestra y doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y docente de posgrado en la UNAM y otras universidades de México y Colombia. También es investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y responsable del Seminario sobre Discapacidades 2013. Es miembro de la Red de Investigadores sobre Discriminación y miembro de la Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Derechos de Personas con Discapacidad y Derechos Humanos. También es coordinadora y autora de numerosas publicaciones. Nuevamente, te doy la bienvenida, Patricia, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahora me permito introducir a Alejandrina Zamora. Ella es contadora con estudios en Administración Estratégica de Recursos Humanos y está vinculada con el mundo del deporte y también ha sido atleta. Y gracias a esta situación, pues ella ha tenido la posibilidad de tener experiencia en el ámbito como entrenadora y como dirigente, lo cual ha dado como resultado que ella haya desarrollado dos programas muy importantes a nivel nacional en materia deportiva y uno a nivel institucional. Bueno, gracias a estas acciones que ha hecho, logró conformar una selección nacional paralímpica en tiro con arco y en la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas. También ha logrado implementar una estrategia para alcanzar la automatización tecnológica y de desarrollo humano nacional. Al interior de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente, gracias a las actividades que ella realiza, pues se ha logrado una inclusión de personas con discapacidad, teniendo presencia en cuatro de las cinco federaciones nacionales paralímpicas en diversas disciplinas deportivas, así como una diversidad de preseas nacionales e internacionales. Por lo cual, igual me permito nuevamente darte la bienvenida, Alejandrina Zamora. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Aldo. Gracias, gracias. Bueno, el día de hoy, uno de los temas de los cuales
por los cuales estamos, están ustedes convocadas aquí y del cual vamos a estar hablando es acerca de, del tema del deporte y bueno, la importancia que todo esto conlleva. Para ello, en primer momento, me gustaría que Alejandrina Zamora empezara con la exposición del tema. Adelante, Alejandrina. Pues muchas gracias, gracias por la invitación, muchas gracias por esta presentación. La verdad, para mí es un placer compartir este escenario con Pato, con Patricia, con la doctora. Hemos trabajado mucho sobre el deporte, más que una exposición, pues la idea era mucho este conversatorio de saber cómo ha avanzado nuestro deporte y cuánto ha avanzado, sobre todo también en nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo ha avanzado esta inclusión? ¿Qué estamos trabajando y qué estamos haciendo por el desarrollo de algo que debe ser parte de nuestra vida cotidiana y fundamental, ¿no? Como es la activación física. Más allá de un deporte, más allá de una práctica deportiva, estructurada, federada, esta activación física que todos los seres humanos y todos los cuerpos tenemos derecho a tener y hacer, porque es un derecho y es una obligación. Nuestro cuerpo está diseñado para mantenerlo activo, vivo, en movimiento. Si bien me queda claro que en la discapacidad hay pues muchos enfoques para hacer y practicar una actividad física, creo que todos podemos tener esta posibilidad y debemos hacerla para mantener a nuestro cuerpo activo y de forma saludable. Si nos ponemos un poquito a ver sobre esta parte de los derechos, híjole, en el deporte estamos muy desprotegidos, era lo que le decía a la doctora Brockman, tras bambalinas, como se dice. A mí realmente me gustaría mucho, ella como investigadora, preguntar qué hacen los expertos como ella, ¿no? Para empezar a articular algo que se lanza al espacio, algo que se lanza a la vida, como esta parte que sumo, que te digo que es un derecho, pero una obligación humana, de personal. Creemos que si no nos mandan y no nos dan activación física desde la escuela o no nos dicen practica y haz ejercicio, no es nuestra obligación y es todo lo contrario. Al tener que ser puesto ante algunos artículos, ¿verdad? En la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Ley de Deporte Física, de Cultura Física y Deporte, en tener en México una organización llena de federaciones, en tener una institución pública que nos da algunos recursos o reparte algunos recursos por el hecho de competir, se nos olvida la verdadera parte fundamental de lo que es practicar una activación física, más allá de un deporte. El deporte termina siendo una disciplina a la que hay que practicar, repetir, y es como una carrera profesional que si queremos tener grandes logros, bueno, tenemos que hacer una serie de estrategias, además de una disciplina, y para eso existimos, pues muchas de las instituciones y organizaciones para poderlos llevar con ese fin. Pero en realidad debemos hacer esta cultura pública, esta cultura humana, esta cultura desde las instituciones, de tener no solo el derecho, sino la obligación de practicarlo. Pero también que no solo sea en el discurso, ¿eh? Porque pues podemos hablar de la accesibilidad y mucho se ha hablado de la accesibilidad física, pero definitivamente esta accesibilidad humana, esta accesibilidad de una verdadera disposición desde las autoridades, desde toda la gente que se suma a estas instituciones, yo creo que esa es la verdadera accesibilidad.
porque la accesibilidad además se ha diseñado en un logo que seguramente la doctora Brockman ahorita nos va a dar. ¿Para qué les doy tantos antecedentes? Pero hay todo un diseño, pero en verdad se practica, en verdad se hace. ¿Qué pasa con nuestra comunidad que hoy que las redes nos ayudan y nos fortalecen para poder comunicar? ¿En dónde está este acercamiento con nuestra comunidad con discapacidad, ¿no? Hoy en la dirección de deporte universitario estoy muy agradecida porque para nosotros en la discapacidad yo lo estoy viendo como una gran oportunidad de replicar lo que hay, de esta parte que no se daba a conocer, de esta parte que se tenía oculta, de dar a conocer a los verdaderos actores de este tema, que son los atletas, la comunidad universitaria. Tengo la fortuna de tener en el equipo que se ha ido incrementando, porque no todos compiten para nada, que sus discapacidades ni siquiera sé si van a poder ser en un momento determinado clasificados, que ese es otro tema que pareciera discriminación o no discriminación, porque para poder practicar de una forma competitiva el deporte, ya estamos entrando en que tienes que cubrir ciertos factores de, pues, híjole, a veces suenan discriminatorios, porque si no cumples, o sea, además de tener una discapacidad, tienes que cumplir cierto nivel de discapacidad para practicar la parte deportiva. Esta es la parte humana, donde uno siente, en un momento determinado he tenido, pues no sé si la fortuna o no, pero mejor dicho, la experiencia, que no es muy grata, de tener a los atletas junto a ti, desesperados porque no fueron clasificados, ¿no? Porque no alcanzan una clasificación y se prepararon para ir a una competencia y en ese momento te digan, perdón, pero para este deporte, olvídalo, o espérate a que tu discapacidad sea tan severa, evolucione de tal forma que entonces puedas ser clasificado, ¿no? Entonces, sí es un tema de muchas aristas, que me queda claro que si yo me pongo ya como una persona federativa que lo intuye, bueno, pues entonces se los daría con otro discurso. Definitivamente, bueno, hay que cumplir estos requisitos y esto es con la finalidad y el objetivo de que la práctica deportiva sea en igualdad de condiciones. Pero yo lo que creo es que hoy tenemos que hacer y buscar la forma de que todos hagamos una actividad física o practicar un deporte, que para eso es el deporte adaptado, basta con cualquier adecuación que le tengamos que hacer, tanto sugerirle a la persona que utilice cierto implemento para la práctica y facilitar esta acción, como para, en la parte física, tener la opción de poder llegar a este tipo de espacios y poder desarrollarla. Ahí se convierte en un deporte adaptado y definitivamente deberíamos de buscar estas formas de que en verdad podamos llegar a practicarlo. No más allá de un espacio, también nuestros horarios, también que haya personas especializadas. Mucho de lo que llega a suceder es que nos otorgan ciertos recursos, tenemos ciertos espacios, pero no hay un personal sensible, susceptible y capacitado para el trato de las personas con discapacidad. Y no estoy hablando que requieran un trato o una especialización, que no existe en México, total, sino hay que partir de esta parte humana, partir de que los entrenadores se ocupan para esto y partir de las escuelas que tenemos para poder fomentar. Creo que desde la parte educativa nos estamos perdiendo esta inclusión en el vocabulario y no solo en el vocabulario, en la materia para los educadores, ¿no? Entonces, sí quería aprovechar este espacio para decirles que soy una afortunada de poder desarrollar y decirles a cualquiera que se activen físicamente, que ahorita a pesar de la pandemia la activación física, si bien es cierto, no, a veces no es la más eficiente,
pero sí hay mucho que podemos hacer y aprovechar las redes, porque muchas o varias de las dificultades que tenemos las personas con discapacidad a veces son los traslados. Si bien es cierto que también los espacios dentro de nuestros recintos no determina el suficiente, bueno, no es cierto. En verdad, yo los quiero invitar a que hagamos una cultura deportiva, una actitud diferente para poder practicar la activación física. Pero también quiero, invitando y aprovechando a la doctora Brockman, que es, como lo saben, investigadora de todos estos casos difíciles y que articula toda esta información, o por lo menos trata de ponerla en la mesa para decir por dónde podemos ir, y al hacer un buen diagnóstico, por dónde podemos articularla, y no solo se quede en este espacio, ¿verdad?, donde o eres competitivo o no, ¿no? Y si no, pues ¿para qué practicas deporte? Haz otra cosa. Y si practicas un deporte, no tienes que ser competitivo y no pasa nada si no llegas a Juegos Paralímpicos. Hay una escalada en la actividad física y en el deporte que tenemos que ir preguntando, investigando. Y esta es una gran oportunidad de poder comunicar, y que por eso agradezco el espacio que también estamos teniendo en otras cápsulas sobre el deporte adaptado. Muchísimas gracias, Alejandrina. Bueno, en un momento más volveremos contigo. Y bueno, ahora me gustaría a mí escuchar lo que tiene que decir Patricia Brockman acerca de este importante tema, que es el de deportistas paralímpicos y el derecho al deporte de las personas con discapacidad. Y bueno, adelante, Patricia, tú tienes la palabra. Gracias. Tienes apagado tu micrófono, Patricia. Sí, ahorita, gracias. Gracias, Aldo. Yo voy a compartir, si es posible, una presentación muy breve, pero me gustaría retomar algunas de las cosas que justamente mencionaba Alejandrina, porque hace unas semanas atrás vino a una de las clases que doy en la UNAM Emiliano Naranjo, que es un profesor de educación física, licenciado en educación física con parálisis cerebral de Argentina. Durante toda su primaria, él no pudo hacer educación física en la escuela, estaba exceptuado. Entonces, quiere decir que estaba aprobado y no podía hacerlo. Gracias al impulso de Emiliano, esa ley, bueno, salió una ley que cambió esa situación, porque él decía, en mi barrio yo iba a jugar a la pelota al potrero, dirían, a un espacio baldío donde se juntan los chicos a jugar a la pelota con los vecinos del barrio, pero en la escuela los profesores no sabían cómo enseñarme y nunca pude cursar educación física. Le dejan hacer la carrera, pero no lo dejan titularse para que no fuera profesor. Él hace un juicio y finalmente lo gana. Y él dice, ahora de adulto puedo hacer lo que la escuela me impidió durante toda mi infancia, ¿no? Hacer educación física. Creo que tocó puntos importantes Alejandrina, justamente en esta distinción entre el deporte competitivo, el deporte recreativo. Había una frase en Argentina de me gusta jugar a la pelota aunque no quiera ser Maradona, ¿no? La aspiración a un espacio de atleta de alto rendimiento no es para la mayoría, es para un grupo que sí decide hacer esos sacrificios. Comparto más que nada para que no se me vayan las ideas. Justamente en la plática que me pedían tocar era el tema de deportistas paralímpicos y el derecho al deporte de las personas con discapacidad, y creo que en el espacio paralímpico o paralímpico hay una gran contradicción respecto al derecho en el deporte. Los Juegos Paralímpicos no son Juegos Olímpicos, es
otro comité, están bajo otros paraguas, no usan el mismo símbolo, y los juegos se realizan en la misma ciudad, pero no en el mismo tiempo, no son simultáneos. Por lo tanto, repite un poco la lógica de los espacios segregados y los carriles paralelos, siempre separados, o sea, que nunca se tocan. Eso quiere decir para, ¿no? Lo que corre al lado de, como universos intocables. Fue cuando en 1960 inician los deportes paralímpicos, pero México se niega a organizarlos en el año 68, en el cual en ese año se disputaron en Tel Aviv, y tuvimos que esperar 20 años para que una sede olímpica albergara también eventos deportivos paralímpicos. Y fue a partir del 2001 cuando se hizo oficial y obligatorio que una ciudad candidata a albergar los Juegos Olímpicos también albergara los Juegos Paralímpicos. Hay una frase de Kate Armstrong que yo retomo incluso en un change que hice, que dice: los paralímpicos representan el apartheid en el deporte. Y yo creo que es verdad. Y que eso implica una enorme oportunidad desaprovechada, en el sentido de que la mayoría de las personas que siguen por los medios los Juegos Olímpicos son personas a las que les gustan mucho los deportes. ¿Y quién más valoraría a un deportista paralímpico que alguien que ama el deporte? Sin embargo, acaban las Olimpiadas, se apaga la luz, se limpia, y a los días vienen los deportistas paralímpicos. Hay una película muy interesante, Rising Phoenix, que está en un canal privado, y allí queda muy claro cómo en Río 16 prácticamente estuvieron en riesgo de jugarse los Juegos Paralímpicos, porque el presupuesto de los Juegos Paralímpicos se usó para la organización olímpica. O sea, siempre es subsidiaria del espacio de la Paralimpiada. Y entonces yo me preguntaba, ¿quiénes pueden justamente valorar más a deportistas con discapacidad que aquellas personas que aman y aprecian el deporte? Y finalmente lo que sucede es que las Olimpiadas las miran las personas que aman los deportes, y las Paralimpiadas las miran muchas menos personas que tienen interés en la temática de la discapacidad. Sin embargo, hay arqueros, como el ejemplo de Im Dong-yoon, que ha jugado, él jugó, es ciego legal, y él jugó tanto en Olimpiadas como en Paralimpiadas. Hay muchos deportistas que han cruzado esa línea, por lo tanto, tendríamos que cambiar la forma de pensar y destruir ciertos estereotipos que nos cuestionan y nos naturalizan de que las personas con discapacidad tienen que jugar en un espacio separado que termina siendo un espacio desvalorizado de exclusión de la discapacidad en el ámbito del deporte. Como sé que estoy jugada de tiempo, prefiero adelantar un poquito y mencionar que hubo un deportista paralímpico, Abdelatif Bacca, que también tiene una discapacidad visual. Él marca en las Paralimpiadas un mejor tiempo que el olímpico. O sea, que si hubiera podido competir en las Olimpiadas, hubiera ganado. Y no pudo competir porque tenía un diagnóstico y porque hay un sistema organizado en espacios separados y paralelos en el cual una persona con discapacidad no puede competir. Entonces, bueno, sería posible revisar categorías porque han competido muchos deportistas con discapacidad en Olimpiadas, muchos han ganado medallas, pero como siempre sucede, la discapacidad nos confronta con aquellas
categorías divisorias, con aquellas cajas que tenemos establecidas en el sentido de dónde va tal persona en función de cómo la clasificamos. Si la discapacidad rompe ese esquema clasificatorio, si dejamos que en el deporte rompa ese esquema clasificatorio, vamos a tener seguramente experiencias muy enriquecedoras. Estamos viendo diferentes deportistas con discapacidad que han jugado en olimpiadas en diferentes tiempos. Y me interesa el caso de Oscar Pistorius porque fue una persona con doble amputación que pidió correr ya no como paralímpico, sino como olímpico. Y al principio le dijeron que no porque iba a tener ventajas con sus piernas. Finalmente corrió y perdió. Luego volvió a la Paralimpiada. Y este caso es reciente, el de Blake Lipper, que también es un doble amputado al que le negaron correr con prótesis en los Juegos Olímpicos. Y fíjense ustedes qué paradoja. No va a poder correr en los Olímpicos porque le va a ganar a las personas con discapacidad, sin discapacidad, perdón, pero va a tener que correr con personas con discapacidad. Solamente porque tenemos estructurado un sistema paralelo de olimpiadas y paralimpiadas. Claro que habrá que revisar muchas cosas, habrá que revisar cuáles son aquellas situaciones que ponen en desventaja real a un competidor respecto al otro, pero seguramente el diagnóstico va a tener que dejar de ser y ojalá en poco tiempo, un criterio para dividir y separar a competidores de alto, a deportistas de alto rendimiento. Y esta idea no es solo mía, aunque la haya escrito en el año 2012 en un Change pidiendo firmas contra los Juegos Paralímpicos, porque el mismo director del Comité Olímpico Internacional en el año 2012, y yo esta nota la encontré después, decía que posiblemente después del 2020 se fusionen las Olimpiadas y las Paralimpiadas. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Es muy, muy importante y muy relevante lo que dices, sobre todo el asunto de Emiliano Naranjo, que sí es un caso muy ejemplificativo acerca del tema de discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad para acceder a estos derechos. Y bueno, en ese sentido, me gustaría ahora darle la palabra de nueva cuenta a Alejandrina Zamora, porque bueno, como lo mencioné al principio de esta transmisión, pues Alejandrina, tú has tenido esa experiencia tanto como entrenadora, pero también tú en tu vida como deportista. Entonces, a mí sí me gustaría saber tu punto de vista acerca de lo que acaba de decir Patricia y bueno, va a ser muy enriquecedor lo que nos tienes que decir. Adelante. Gracias, gracias. Pues sí, es muy interesante. Todos estos antecedentes que da Pato definitivamente. Déjame decirte, para que te termines de infartar más todavía, porque y esa experiencia personal también, porque en la escalada de niveles, te puedo decir que los chicos con discapacidad visual, que en el deporte son ciegos y débiles visuales, para evitar controversias, no existen en Juegos Paralímpicos aún. De hecho, apenas están clasificando internacionalmente, apenas están creando mundiales en el tiro con arco, por ejemplo. Y lo decías muy bien. Yo que he tenido la oportunidad de participar en los eventos de inauguración, definitivamente son muy bonitos, esmera, pero son paralelos. La inauguración de unos juegos contra los otros, pero además es garrafal hasta los invitados, ¿no? Entonces, sí te pega, sí te da como personaje. Ya cuando te metes en la competencia y ves izar tu bandera y todo lo que tú digas y mandes, pues sí, es muy bello. Y que la gente pareciera esto. A lo mejor suena muy cruel lo que digo, pero yo sé que actualmente ya no, la competencia es tanta que decías algo muy cierto. No habría que analizar cuál es la ventaja y la desventaja, porque la posibilidad que tiene una persona
en la competencia con una con discapacidad, con una que no lo tiene, bueno, uno le puede dar la vuelta y eso va a ser muy difícil de reconocer y aceptar, ¿no? Por una parte. Y por la otra, hasta dentro de nosotros mismos hay cierta discriminación. Rápidamente te comento una anécdota. Estábamos en un selectivo con 2 segundos de diferencia del propio tiempo del atleta que yo llevé para poder participar en los Juegos Parapanamericanos. Entonces llegamos al selectivo y para que él no corriera solo por el tema de las clasificaciones, le dijeron, oye, puedes correr con los chicos con discapacidad intelectual, que también van a hacer sus marcas, cada uno en su categoría, al final de cuentas van a cronometrar. Y efectivamente lo corrió con ellos, y adivinen qué, perdió. Él era un amputado de una mano, bueno, nació, es una discapacidad congénita, nació sin una mano, pero subestimamos entre nosotros mismos a una discapacidad intelectual que los chicos, ese es otro tema, de verdad, deberían de ver las ganas y ellos, los nervios, lo saben hacer a un lado perfectamente, cosa que con la discapacidad motriz, él no estaba preparado para eso, mucho menos que lo ganaran. Y ahí es donde entra una mentalidad grande, por lo que decías incluso de los entrenadores. ¿Quién mejor que un entrenador avalado que tuvo esa experiencia de no haberlo vivido para poder transmitir no solo el conocimiento, es todo un esquema de lo que te puede compartir a un deportista, a un atleta, a una persona que practica? Sí, así es. Es muy, muy importante esa cuestión, incluso también retomando un poco de lo que ya han dicho hasta este momento ambas en las exposiciones, pues también esas diferencias se ven a un nivel de política pública y también se ven materializadas en el momento del presupuesto que se le asigna a cada uno de los deportistas. Y también basta ver ahora la situación por la cual se está atravesando en el país con los recortes que se están haciendo a tema de deporte y por supuesto los deportistas paralímpicos pues también en este sentido se ven bastante afectados. Bueno, en este sentido también me gustaría nuevamente dar la palabra a Patricia Brockner para que tenga la oportunidad de dar otro comentario antes de que podamos pasar a las preguntas. Adelante Patricia. Bien, gracias. Bueno, sí, coincido, Alejandrina, con lo que dices, y yo creo que una persona como tú, que tiene esta visión amplia y esta perspectiva de derechos, al estar ahí te darás cuenta de cómo sí sería posible, ¿no? O sea, uno lo comenta y la gente te dice, no, pero no se puede porque está muy categorizado, si es según las clasificaciones. Pero dices, bueno, una persona con una doble amputación de piernas puede correr con una prótesis, ¿sí o no? Si clasifica, competirá en las Olimpiadas y si no, no. Entonces, ahí ver cuáles serían como las estrategias en las que una persona con una cierta discapacidad no quede en desventaja en el deporte en el que va a competir. Por ejemplo, tú decías el tema del arco y flecha o el tema de disparar con carabina, ¿no? Hay un montón de disciplinas donde personas con ciertas discapacidades no estarían en desventaja por la discapacidad. Quizás sí están en desventaja porque el otro corre mejor o más rápido, ¿no? Pero no por la discapacidad. Y en lo que decía Aldo, justamente algo que quería mencionar y se me fue, es que yo creo que fue en la época de Calderón que equiparó las becas de olímpicos y paralímpicos, pero hasta un gobierno que creo que fue Calderón, los paralímpicos cobraban una beca menor. Mucho menor, mucho. Entonces, esas situaciones de desigualdad son las que hay que ir desmontando. Y yo pienso, y justamente aprovecho a comentarles que este material es para un artículo que estoy enviando y que le debo a Emiliano, pero ya lo termino. La idea es ver y pensar cómo se puede desmontar
un sistema como es el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico Internacional, que se organizó mucho después que el Olímpico, con otro objetivo, porque tenía un objetivo más terapéutico, generado por Goodman, ¿no? Que era un médico, solo para personas con lesiones medulares, y entonces después la dificultad de ir incluyendo otras organizaciones de personas, o mejor dicho, organizaciones deportivas para personas con discapacidad. A mí me sigue asombrando que el director del comité paralímpico no tenga discapacidad, ¿no? Después de que cuántos y cuántos deportistas habrán pasado por ese comité y no haya un deportista o una deportista paralímpica que lo pueda dirigir. Entonces, pensar en la posibilidad de cómo finalmente sí se fusionen y se fusionen con la posibilidad de la mayor equidad, igualdad y dignidad para deportistas de alto rendimiento, que finalmente es lo que son, ¿no? Así es. Y la verdad es que ahí sumaría un poco esta parte. No sé si es miedo, Pato. Imagínate que alguien, tú te entrenaste tanto y alguien sin brazos venga y te gane. Tuve la oportunidad de ver a Matt, bueno, lo he visto varias veces, pero justamente en Argentina tirando puro 10. ¿Quién hacía eso en ese momento? O sea, cualquier persona sin discapacidad. Yo creo que empieza como el miedo que empezó a que nos incluyeran, hoy es el miedo a que los podamos superar en algunas cosas. Pero además, ¿en dónde está escrito? Yo lo he buscado, que dijeran que si tienes unas prótesis no podrías correr. No sé. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchísimos deportistas paralímpicos que en el mismo año han competido en las dos, olímpico y paralímpico. O sea, un deportista sin discapacidad no podría competir en un paralímpico. Perdón, un deportista con sin discapacidad. Sin discapacidad no podría. No podría en un paralímpico, pero un deportista con discapacidad puede o podría en cualquiera de los dos. Ya, esa es mi condición, por ejemplo, en tiro con arco, yo no soy clasificable. Si yo compito, tiene que ser con convencionales, como han hecho varios, que es el deporte que más ha sido inclusivo. Claro. Y sin meternos en género, Pato, el problema del género también es un problema muy grave, más de lo que creemos. Sí, sí, sí. No lo he investigado, pero no me cabe duda. Al grado que desde el Comité Paralímpico ya el reglamento para ciertos deportes es que tiene que haber determinadas mujeres. Si no, o sea, ya como estructura hacia abajo, tenemos que tener esta parte. Y ahorita ya son muy pocos, sí, un cupo, o sea, tienes que inscribir a tantos hombres, pero también tienes que inscribir a tantas mujeres. A ese grado se ha llegado porque prácticamente estaba eliminado al género, ¿no? Y ya hay deportes que ya están volviéndose inclusivos. O sea, que pueden competir de manera mixta. Sí, te puedo poner, por ejemplo, tiro con arco, puede ser en el equipo, hay mixto, hombre-mujer. En el caso de este fútbol, para fútbol 5, hoy que es para ciegos, son los jugadores, tienen que ser ciegos, el portero es un normovisual, y la guía de arco puede ser hombre o mujer, pero puede ser, pueden estar simultáneamente. Ajá, y el remo, por ejemplo, es otro deporte inclusivo. Tiene que ser mixto. A partir del doble, del cuadro, tiene que haber dos mujeres y dos hombres. E inclusive puede haber uno que tenga una discapacidad diferente. Vamos avanzando en ciertos, ¿no? Son los deportes más que ahorita se está dando más inclusivos. Sí, y veía justamente que los directores de los dos comités tuvieron hace poco una reunión y otra vez se vuelve a hablar de que en un tiempo, entonces evidentemente el proceso está, pero sí hay discursos en esta lógica de no pueden competir juntos, van a estar siempre en desventaja y sobre todo esta idea
de que el deporte paralímpico se basa en superhéroes y en personas que son ahora sobre, ¿no? Y súper maravillosas. En Rising Phoenix ponen un cartel, gracias por el precalentamiento, como que los paralímpicos le agradecían a los olímpicos que hubieran caldeado el ambiente, digamos, porque ahora ellos podían competir. Entonces, creo que eso no le hace bien a las representaciones de la discapacidad. Esto de mostrarlos como sobrehumanos, ¿no? Y de hecho, ya ves que hay una frase que emana de esa película donde dicen que los héroes se hacen ahí con los paralímpicos, ¿no? No nacen en el olímpico, se hacen. Sí, esto ya es así como muy espectacular. Pero también tenemos que pensar en otra parte, Pato. Si bien es cierto que deberíamos de tener esta oportunidad, yo creo que más que seguir haciendo dos comités, es la oportunidad que tienen los deportistas de alto rendimiento para poder estar donde quieres estar. Porque también hay gente que, aunque quiera, será un mundo muy complicado y que también tienen que tener esta oportunidad. Así. Que también es por otra razón. Ajá. Que tienen que hacerlo paralelo. Pero sin esta discriminación habría que hacer un lenguaje pues mucho más amplio. Claro, pero yo me imagino, por ejemplo, a un jugador de bocha, a una persona con parálisis cerebral, que sí, va a estar en desventaja si viene una persona sin discapacidad y tira la bocha con la mano, ¿no? Claro. Pienso. Pero se puede hacer en el mismo espacio olímpico, ¿no? Sí, habría, con mayor voluntad, serían quizá más días. A lo mejor la estructura tendría que ser por deportes, no todos simultáneos. Claro. Pero porque además parece un desfile, ¿no? De modelos, para empezar, ¿no? Ya no es solo porque a veces ves al más fornido, al mayor trabajado, sin embargo, no siempre es la mejor marca mundial. Claro. Paralímpica. Entonces, también se ha vuelto y se ha entrado en este esquema, pero sí necesitamos estos espacios inclusivos para que las personas sin discapacidad, los atletas convencionales, volteen a ver que también el esfuerzo, porque nunca sabemos en qué momento, y de verdad no les deseas nada a nadie, pero puedan estar en esa condición y sea una oportunidad y no una depresión que te lleve a nada, ¿no? Claro. Sí, justamente, no recuerdo ahora el nombre, pero uno de los deportistas que veía en el análisis de la información es una persona que es un... hace florete... esgrima, florete y espada. Y él jugó en una olimpiada, pero luego tuvo un accidente, quedó con una lesión medular y las siguientes fueron paralimpiadas. O sea, pudo seguir con su proyecto deportivo, ¿no? En ese sentido, como dices. Así es. Sí, sí hay que hacer ese análisis. Perdón, Aldo, perdón. No, al contrario. Nos queda muy, muy poco tiempo, pero pues antes de concluir, pues me gustaría que ambas se despidieran con una pequeña reflexión o conclusión acerca de la importancia acerca del tema de derecho de los deportistas paralímpicos y el derecho al deporte de las personas con discapacidad. Y bueno, me gustaría que lo hicieran de una manera muy breve, quizás un minuto, para que podamos cerrar. Y bueno, en este caso yo le pediría primero a Alejandrina que nos dé sus reflexiones. Gracias, Aldo. En realidad yo quiero invitar a las mismas personas con discapacidad a que por amor a ellas practiquen cualquier actividad física, aunque les digan que no se puede. Claro que se puede, siempre hay una opción, siempre hay una oportunidad. Hoy les puedo decir que quien decía que para las personas con una discapacidad severa, motriz, y que tan severa que solo puedan mover incluso una mano, no podían jugar fútbol. Hoy hay fútbol en silla motorizada que lo están haciendo. Las limitantes están en la cabeza y los invito a practicar cualquier actividad deportiva, física, por salud, por respeto a nosotros mismos. Así vamos a poder respetar y conseguir el lugar en la escalada de competencia hasta donde queramos llegar. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandrina, por tu aportación, por estar el día de hoy aquí y sobre todo por todo lo que nos has comentado.
Patricia, igual me gustaría escuchar alguna reflexión final de tu parte y tienes la palabra. Bien, bueno, en lo particular no soy una persona deportista, sí lo es mi hijo, que siempre está, vivíamos en un lugar de nieve, y siempre estaba y está ahora que vive en otro lugar de nieve haciendo deportes tanto de invierno como de verano. Pero sí tuve la enorme suerte de que en Patagonia, donde vivía, había una hermandad entre esa región de Patagonia y Montana a partir de una organización internacional. Y entonces llevamos al pueblo de San Martín de los Andes, de hecho se quedaron en mi casa, a tres instructores de esquí en silla de ruedas. Y esos instructores formaron a los instructores del Cerro Chapelco y el cerro a día de hoy sigue teniendo, enseñando a esquiar a personas con distintas discapacidades porque son técnicas y estrategias muy diferentes y a la vez se ha abierto, o sea, el cerro como una empresa, digamos, ha abierto a la difusión de que las personas con discapacidad tienen un espacio en el Cerro Chapelco para poder esquiar. Entonces, esta posibilidad de estar siempre abriendo lugares, y les decía, yo no soy deportista, pero sí voy al gimnasio, y es una de las cosas que me preocupa. Yo entro al gimnasio y digo, aquí una persona en silla de ruedas o una persona ciega se estaría golpeando la cabeza con todas las cosas, o una persona en silla de ruedas no podría pasar. Y recuerdo la pelea que tuvo Joaquín de la CNDH para poder ir a un gimnasio, ¿no? Entonces, creo que también es importante, más allá de la competencia, que estos lugares que permiten un deporte recreativo o una actividad física recreativa o solo por salud, como dice Alejandrina, estuvieran obligados por ley a que cualquier persona con discapacidad pudiera ir también a usar el mismo espacio que usamos todos. Sí, muchísimas gracias, Patricia, Alejandrina. Gracias a ambas por haber estado el día de hoy aquí. El tema es muy extenso y, bueno, lamentablemente el tiempo es muy poco para poder hablar de tanto. Se quedan muchas cuestiones en el tintero, pero estoy seguro que pronto podremos volver a reunirnos y hablar acerca de este tema que, bueno, que os repito, es muy amplio. Nuevamente, gracias. Y a las personas que están viendo la transmisión, las invitamos a quedarse. Les vamos a pasar una cápsula muy breve y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas por su participación y que tengan una buena tarde. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. En el verano de 1976 se llevó a cabo en Toronto, Canadá, la quinta edición de los Juegos Paralímpicos, en donde participaron un total de 40 países con 1.657 atletas en 447 eventos. 13 deportes fueron parte del programa olímpico oficial de ese año: atletismo, baloncesto, bolos, dardos, esgrima, halterofilia, natación, snooker, una modalidad del billar que es británica, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, voleibol y golbol, que es el único deporte creado específicamente para personas ciegas o débiles visuales, en el que dos equipos de tres jugadores cada uno intentan meter gol en la portería contraria con balón en mano. México arribó a esta quinta edición con una delegación de 32 atletas, quienes obtuvieron 39 medallas en total, 16 de oro, 14 de plata y 9 de bronce. Acción que resultó inédita, pues los atletas lograron romper récords y se colocaron entre los mejores tres del mundo en cada prueba deportiva. Como Josefina Cornejo, Marta Sandoval Gustafsson, Eusebio Valdés, Juan Almaraz, Eduardo Monsalvo y Rubén Vázquez subieron en más de una ocasión al podium a recibir una medalla en diversas disciplinas. Toronto 1976 significó la cuna del éxito paralímpico mexicano, mismo que se ha mantenido desde hace 40 años. Durante este tiempo, México ha ganado medallas en cada paralimpiada, con un mínimo de 11 en Barcelona 1992 y un máximo histórico de 42 medallas, de las cuales 20 eran de oro, en Arnhem, Países Bajos, en 1980.
4 son las atletas paralímpicas que destacan con 12 o más medallas. Josefina Cornejo ganó 14 medallas en pruebas de natación y lanzamiento de club y de disco. Ganó 8 oros, 5 platas y un bronce entre 1976 y 1980. Juana Soto obtuvo 14 medallas por sus resultados en atletismo. Ganó 8 oros, 3 platas y 3 bronces entre 1980 y 1992. Leticia Torres consiguió 13 medallas en atletismo. Ganó 4 oros, 3 platas y 6 bronces entre 1988 y 2004. Marta Sandoval logró 12 medallas en lanzamiento de disco, de club, natación y tenis de mesa. Ganó 6 oros y 6 platas entre 1976 y 1980. Actualmente, en el país, existen 5 federaciones deportivas cuyo objetivo principal es detectar, apoyar y desarrollar el talento de las personas con alguna discapacidad en un ambiente de competencia. Estas son la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, la Federación Mexicana de Deportistas Especiales y la Federación Mexicana de Deportes para Sordos. Sin embargo, pese a los excelentes resultados, los atletas paralímpicos mexicanos generalmente enfrentan la falta de instalaciones propias para entrenamiento, lo que impacta en su preparación, constantes recortes presupuestales y la falta de cobertura de un periodismo deportivo especializado que contribuya a romper estereotipos y estigmas hacia los deportistas paralímpicos y ayude a su visibilidad.